¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Mi nombre es Roberto Molina. Estoy aquí para compartir con ustedes un momento especial, teniendo en cuenta que nos tenemos que cuidar, tenemos que estar en casa, tenemos un virus que nos acecha. Y bueno, nada mejor que utilizar una de las herramientas para combatir este momento difícil, que es la cultura. Por eso estamos aquí, no solamente para conocer la cultura de Córdoba capital, sino también la de las distintas ciudades. En este caso nos toca a nosotros, que vivimos aquí en Santa Rosa de Calamuchita. Tengo que agradecer a la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita por haberme invitado y por supuesto a la Agencia Córdoba Cultura. Les voy a contar un par de reflexiones que normalmente escribo para las distintas redes sociales. El primero dice: ¿y si te despertás y si en vez de soñarlo vas y lo buscas? En tus manos están los otoños de flores, la calidez de los inviernos, primaveras amarillas, los viajes sin desarraigos, las esperanzas interminables. Sos isla en medio del naufragio. Es hora de abrir los ojos del alma y ver a través de ellos. Esos sueños necesitan salir de prisión. Y si soltás esas trivialidades y vas por lo que en verdad te colma, es un buen momento para limar asperezas con la fe, de admitir que podés, de vaciar el molde de malas épocas y llenarlo de gozo, de triunfos. Prohibido aislarse en soledad. Ya llegará la lluvia que calme esa sequía de amor. Ya vendrá quien te robe la razón y la cordura, quien despierte ese corazón roto y lo emparche. La felicidad no solo es un deseo ficticio, ella necesita acción. Acelerá, llévate la vida por delante y no le pidas ni permiso ni perdón. Y si el golpe es fuerte, ve por la revancha, ve por esos momentos que cortan la respiración y alargan la sonrisa. Sos el brillo de un opaco día a punto de ensordecer esos sentires que aún no detonan, pero que están a punto de hacerlo. Una reflexión más que dice: así estoy, así voy, como el hombre que trabaja la tierra, que la siembra y la sostiene, hasta recibir sus frutos. Así soy, así voy, sembrando mi propia existencia, soportando esta tormenta de pie, transformando la piedra que obstruye mi camino en un nuevo puente, sembrando semillas sobre mis terrenos destrozados. Así estoy, así voy, con voluntad y convicción hasta conseguir una buena cosecha, tomando como obligación diaria armonizar mi mente con mi corazón, alineando mis sueños y mis acciones. En definitiva, soy el motor que me impulsa a lograr lo que dijeron sería inalcanzable. Soy el puedo golpeando las puertas del quiero. Así soy, así voy, como cauce libre del río donde creo energía a cada instante y esa libertad me energiza y riega mis cultivos. Semilla por semilla, así seguiré sembrando. Sé que los frutos al final llegarán. ¿Por qué lo sé? Porque lo siento así. Uno más dice así: la muerte me tiene miedo, la vejez se aterroriza porque saben que no me asustan, que las espero con un bolso lleno de vida, saben que aún tengo futuro, por eso respiran y esperan, se juntan y se empalagan de envidia, sus sombras van muy atrás de mis propios brillos. Mi amor a la vida es lento y eso me da tiempo. La muerte mira de lejos y sabe que no tiene chances de doblegarme. La enfermedad observa escondida como sabiendo que no hay hombre, por viejo y enfermo que esté, que no piense que puede vivir otro día más. La muerte me teme. Ella se acobarda y retrocede en sus pasos. Sabe que hay una lista de cosas aún por vivir. Ojos que se alegren de verme, tropiezos que enseñen, amores llenos de piel, hay vinos sin abrir, estrellas por descubrir. Sabe que a un momento me va a cruzar y morirá al recibirme tan vivo. Es que soy un soldado que ha librado grandes batallas, ha vencido melancolías, rutinas y soledades. Mi uniforme está lleno de arrugas y defectos, por eso es a prueba de derrotas. Mi camuflaje
me hace invisible y avanzo entre lo tóxico sin que me contagie. Me han herido pero sigo, lucho por recuperar la calidez de un abrazo, las caricias que producen calor, los besos sinceros y fieles, la mirada que habla, las manos que curan, los brillos que sensibilizan. Buscar un mundo donde el corazón no pase de moda, sacarle el candado al reloj y compartir mis tiempos con quienes los necesite. Tengo un par de misiles cargados de risas, perfumes y deseos. Voy a arrastrarme entre dolores, tristezas y dominarlos hasta rendirse. La batalla será durísima, pero finalmente venceré. Tengo fe, la victoria será dulce y eterna. Y por último, algo que tiene que ver con el momento que vivimos y sobre todo con la calidez y la hermosura del lugar donde vivimos, que es nuestra querida Santa Rosa de Calamuchita. Dice así: búscame acá, en mi ciudad, en Santa Rosa de Calamuchita, zona blanca pero llena de colores, donde germina el abrazo y nace la sonrisa, aún el saludo al desconocido, donde el sol brilla sin descanso, donde la libertad y la soledad van de la mano, donde el agua y el fuego y el aire, con un simple silbido, se hacen la más hermosa canción de amor. Búscame en Santa Rosa, búscame en el arco iris que se impone a la tormenta, búscame acá, tras de la luna que ilumina amores, búscame en mi ciudad, donde soy feliz, donde sos feliz, porque tanto vos como yo sabemos que hay un paraíso llamado Santa Rosa de Calamuchita. Reflexiones en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus, el agradecimiento infinito a la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita y nuevamente a la Agencia Córdoba Cultura. Un beso para todos, gracias.